Y seguimos disfrutando de esta entrevista con el reconocido tenor magallánico, Ignacio Gómez. ¿Y qué te parece si ahora nos cuentas un poco sobre tus inicios musicales? Bueno, debo decirte francamente que la música la llevo en la sangre. Para serte sincero, no puedo imaginar un día sin música. Bueno, desde muy temprana edad comencé a instruirme en todo lo que es la música, a tocar y a cantar aproximadamente a los 4 años. Luego a los 8 ya tocaba piano. Y desde pequeño siempre me gustó hacer mis propios arreglos y mis propios cambios. ¿Podrías contarnos cuántos años llevas de carrera y a qué edad grabaste tu primer disco? Bueno, aproximadamente de carrera llevo entre 13 a 14 años. Creo que ya vamos para los 14 años de carrera artística. Y mi primer disco fue un demo grabado aproximadamente a los 10 años, en donde interpreté algunas cosas populares. Ahora cuéntanos un poco sobre quiénes te han instruido en la música, cuáles han sido tus maestros. Bueno, he tenido muchos maestros. A lo largo de mi vida tuve una maestra coral muy buena, la cual me enseñó mi primera técnica vocal de impostación de cabeza. Eso fue alrededor del año 1995-1996, en donde aprendí mucho repertorio sacro y mucho de la técnica de impostación de cabeza. Luego en secundaria, durante mi adolescencia, recuerdo que tuve al maestro Enrique Veiga, que en su momento fue uno de los 3 mejores guitarristas clásicos de Chile. De él tengo muy buenos recuerdos. Recuerdo la musicalidad que me enseñó, la guitarra clásica, cuando me enseñó a tocar batería y a ejecutar varios instrumentos y nociones musicales. No puedo dejar de nombrar al gran maestro Don Luis Oyarzún, quien me ha acogido en su vida junto a su familia como si fuera un hijo más. Bueno, él me enseñó bastante, me entregó grandes herramientas de respiración, las cuales he aplicado en varios de mis discos, y nada más que decir que él es un maestro de quien me siento profundamente orgulloso por todo lo que él me ha entregado como profesor y docente musical. Actualmente me encuentro solo, trabajando solo con libros de apoyo, textos, ya que estoy en un periodo de estudio en solitario, en el cual estoy siendo apoyado por consejos de grandes, como es el caso de nuestro gran y querido tenor chileno Tito Beltrán, consejos de amigos internacionales, como es el caso del gran tenor español Guillermo Orozco, y muchas otras personalidades que se han ido sumando para contribuir a mi desarrollo artístico. Muy bien, Ignacio. ¿Qué te parece si ahora vamos a otra pieza musical para recordar tus comienzos? Esto es Getsemaní, de la ópera rock Jesus Christ Superstar, de tu volumen número 38, titulado Bésame Mucho. Only want to say, if there is a way, take this cup away from me, for I don't want to take this poison. One when we started, then I was inspired. Now I'm sad, I'm tired. Listen, Julia, the tears, expectations. You ask of me, love and hate me, hate me, hurt me, nail me to the tree. I want
to know, I want to know my God. I want to know, I want to know my God. I want to see, I want to see my God. I want to see, I want to see my God. Why I chose die for a dream or not be sad. I have a watch to call for the things I say and don't matter anymore. I have to know, I have to know my love. I have to know, I have to know my love. I have to see, I have to see my love. I have to see, I have to see my love. If I die, what will be my reward? If I die, what will be my reward? I have to know, I have to know my love. I will not be killing me. Show me just a little of your only present brain. Show me just a reason for you waiting me to die. You're far to kill when you have. I'm not so far away. Tried for 3 years, seems like 90. Why then I'm scared to finish? What I started, what you started, I didn't start it. The wheel is high. But you are every kind. I will drink your cup of poison. Near me to your grave. Don't break me. Freeze me, beat me, kill me. Take me now before I change my mind. Teníamos el tema Getsemaní interpretado por el tenor magallánico Ignacio Gómez.